Dentro de las actividades que se programan cada año, la Cátedra Alfonso Moreno reviste especial importancia. Está dedicada a uno de los guitarristas mexicanos, nacido por cierto en Aguascalientes, más importantes de nuestra época. Ganador de la medalla de oro en el concurso de París en 1968, desde entonces ha desarrollado una carrera sólida y muy fructífera durante más de 50 años. La inauguración de las instalaciones del Departamento de Música fue un acontecimiento de especial relevancia, no solamente para el departamento mismo, sino para toda la universidad. En un inicio, la licenciatura ocupó provisionalmente la casa de Juan de Montoro 227, que posteriormente fue sede de la licenciatura en Artes Escénicas. Ya concluida la remodelación de la actual finca en la calle Álvaro Obregón 419, a principios del segundo año de vida de la licenciatura, se programó la tradicional Cátedra Prima. Se invitó al guitarrista Alfonso Moreno, radicado actualmente en Xalapa, Veracruz, a compartir su experiencia con la incipiente comunidad académica de nuestra escuela. Al maestro se le otorgó un año antes la medalla Manuel M. Ponce, reconocimiento que hace el gobierno del estado. Al recibirla comentó que se sentiría muy complacido de crear una gran orquesta de guitarras en Aguascalientes. Con este antecedente, la propuesta para la cátedra inaugural tuvo una respuesta favorable por parte del maestro, quien, entusiasmado, propuso hacer no una conferencia, sino un taller de una semana donde los jóvenes guitarristas, que para las dos primeras generaciones eran 7, pudieran hacer un trabajo verdaderamente orquestal. Además, se invitó a participar a otros guitarristas de la región, conformando así un espectacular conjunto de cerca de 30 integrantes provenientes de los estados vecinos de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, que se unieron a nuestros estudiantes y a otros jóvenes de nuestra localidad. Aquella fue una semana de intenso trabajo, pues el maestro Moreno contaba entonces más de 30 años de haber creado el ensamble de guitarras de la Universidad Veracruzana y la Orquesta de Guitarras de Xalapa, además de conjuntos similares en Nuevo León y otros estados. Sin duda la exigencia fue máxima para obtener un resultado de gran nivel. El sábado 2 de octubre del 2010, al concluir un fraternal encuentro guitarrístico, se presentó ante las autoridades universitarias, la comunidad académica y la sociedad en general un magnífico concierto en el que se interpretaron dos arreglos de obras emblemáticas del repertorio de música mexicana de concierto, como son el Huapango de Moncayo y los Sones de Mariachi de Galindo, que en arreglos para orquesta de guitarra resultaron de gran impacto. No está de más mencionar que dicha experiencia fue la semilla que germinó posteriormente en el ensamble de guitarras de nuestra institución. Y así quedó instituido el nombre del reconocido intérprete a una cátedra que año con año se presenta en el Departamento de Música con el afán de brindar reconocimiento a grandes personalidades convocadas para compartir su sapiencia y experiencia y tener la oportunidad de acercar a nuestra comunidad a lo más excelso del quehacer musical contemporáneo de nuestro país. La Cátedra Alfonso Moreno es la cátedra de aquí de la licenciatura en música. En nuestra institución, las cátedras se inauguran o abren luego de haber cumplido un año la carrera, o puede ser tiempo después y se dedican a un, pues a una celebridad, a una persona, digamos, bastante destacada de nuestra disciplina, ¿no? En el caso de la licenciatura en música, la cátedra se abre un año después de fundada la carrera y lleva el nombre del guitarrista mexicano Alfonso Moreno. Se eligió este personaje por su destacada carrera y sobre todo por ser oriundo de Aguascalientes. Y bueno, la función que tiene este evento es poder traer a nuestros estudiantes el conocimiento y experiencia de destacadas personalidades del mundo de la música.
Se han llevado a cabo estas cátedras desde el 2010, que fue la primera con Alfonso Moreno. Después vino el maestro Mario Lavista, que en paz descanse. Después estuvo Manuel de Elías. Luego tuvimos a Román Revueltas. Tuvimos también al doctor Javier Álvarez Fuentes, a Rodrigo Neftalí y el cuarteto Tempus Fugit. Tuvimos al maestro Wilfrido Terrazas, quien vino a hacer un taller de improvisación con los estudiantes. Al doctor Luis Jaime Cortés y al doctor José Luis Hurtado. Son todas personalidades importantes del mundo de la música que vinieron a compartir su conocimiento y experiencia con nuestros estudiantes y profesores. La cátedra se lleva en una dinámica distinta cada año, porque la dinámica normalmente dejamos que la proponga el invitado. A veces ha habido conferencias magistrales acompañadas de algún concierto. En otras ocasiones ha habido solamente el concierto y en otras más talleres y seminarios o cursos, normalmente con duración de una semana. Suele variar porque también, como dije, la dinámica la proponen los invitados. En este caso, me parece muy importante que se realice esta cátedra, porque pocas veces se tiene la oportunidad de compartir experiencia y conocimiento con este tipo de invitados, pues de tan prestigiado renombre. Principalmente se trata de compositores e intérpretes, es decir, músicos que han hecho una carrera, pues de alguna manera destacada en el ámbito nacional e internacional. Alfonso Moreno, como un guitarrista mexicano nacido en Aguascalientes, fue el personaje que se eligió para que llevara el nombre, pues, de la cátedra prima aquí de la licenciatura en música. Como un medio permanente de proyección hacia la sociedad a través de los medios de comunicación y con la finalidad de promover el aprendizaje significativo entre los estudiantes, el maestro Juan Pablo Correa diseñó e inició la producción del programa Ventana al Sonido en colaboración con Radio Universidad, que lo transmite a través de su frecuencia cada semana. Con el apoyo de la maestra Carla Ledesma y de los estudiantes de la licenciatura, Ventana al Sonido se ha extendido a otros medios como son las redes sociales. Ventana al Sonido es un programa de radio realizado por el Departamento de Música. Pareciera cualquier cosa, pero en realidad es una estrategia de aprendizaje situado, creada por el maestro Juan Pablo Correa, que impartía una materia que es de contexto de la música, digamos, historia de la música, y quería motivar a sus estudiantes para que ellos, pues, desarrollaran herramientas de creatividad y pudieran compartir lo que aprendían en el aula. De esta preocupación fue que estuvo buscando varias opciones hasta que encontró una ventana en la estación de Radio Universidad. Ahí le concedieron el espacio y también le facilitaron herramientas para crear estas primeras transmisiones. En el 2015, en enero, fue cuando se iniciaron las transmisiones de Ventana al Sonido. Inicialmente, el maestro Juan Pablo Correa era quien conducía todos los programas, pero eventualmente este programa se ha ido transformando, integrando a más profesores y, por supuesto, alumnos. Con cada alumno que se integra, hay también un nuevo tema que se abre. En el 2019 fue que empezamos a ensanchar un poco el marco del programa, sacándolo un poco del programa de materia al que pertenecía, y ahora hablamos de música desde la academia. Es decir, los estudiantes y los participantes en general que invitamos al programa de Ventana al Sonido forman parte de investigaciones o de sus mismos intereses
los temas que nosotros exponemos en el programa. Por ello, se enriquece la discusión y esperamos que con este producto también se amplíen los públicos que gustan de la música académica y también de la música desde la academia. ¿Y con música desde la academia a qué nos referimos? Bueno, a que podemos hablar prácticamente de cualquier cosa relacionada con la música. Instrumentos, historia, ciertos ritmos, por ejemplo, ritmos africanos, que podríamos decir eso no está en la academia, pero gracias a la investigación que se ha hecho por parte de musicólogos y de muchísimos investigadores que podemos encontrar en nuestra base de datos de la universidad, es que nutrimos los contenidos de nuestro programa de Ventana al Sonido. Toda la información que compartimos ha sido corroborada antes, ha sido revisada, y por ello damos contenidos de calidad a nuestros radioescuchas. En el 2020, con la pandemia, se integraron alumnos trabajando en línea. Hemos desarrollado una nueva forma de trabajo, que si bien ya se había explorado antes utilizar plataformas como Zoom o Skype para hacer la grabación de los programas, ahora pues se ha vuelto una herramienta vital para desarrollar estos contenidos. Con la integración de alumnos también se integraron nuevas plataformas y nuevas maneras de escuchar la radio. Ahora también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @ventanaalsonido_uaa. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y, por supuesto, no podríamos estar hablando de modernizarnos y de estar en nuevas plataformas si no estuviéramos también en plataformas de podcast. Ustedes nos pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Music y demás, para encontrar el programa en una manera diferida. Es decir, después de que el programa se transmite, ustedes pueden buscarlo en cualquiera de estas plataformas y escucharlo cuando mejor les convenga. Como les comentaba hace un momento, tuvimos estudiantes de servicio social y de prácticas profesionales participando dentro de la producción del programa Ventana al Sonido. Una de ellas fue Paloma Muñoz, nuestra asistente estrella que estuvo ahí haciendo mucha producción. Pero platícanos, ¿cómo fue tu experiencia y qué consideras que Ventana al Sonido te deja para tu experiencia profesional, para tu vida como egresada? Claro, bueno, yo pienso que para nosotros los músicos jóvenes es mucho, muy importante difundir lo que hacemos, sobre todo por el tipo de música a la que nos dedicamos, que como bien sabemos es la música académica o la música clásica, como le dicen. Nuestro trabajo como jóvenes músicos es difundir y quitar estereotipos o cosas que dañan o que llenan de oscuridad este tipo de música. En general, pienso que Ventana al Sonido es una herramienta muy buena y muy efectiva para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno es joven trata de escuchar personas que están al mismo nivel que tú, ¿no? Otros músicos jóvenes que te ayuden a ver la luz y que te atraigan a este tipo de música, ¿no? Entonces, es muy importante cuando uno desarrolla sus habilidades de difusión sobre la música y sobre todo en las redes sociales, que ahorita son una herramienta muy, muy importante para la comunicación. Ventana al Sonido, yo creo que ha sido un trabajo arduo y ha sido un trabajo muy bueno en el que hemos crecido todos desde el momento en el que empezamos a investigar de todo, a contactar informantes para los episodios, la organización y, claro, el producto final, ¿no? A la hora de grabar, de hacer entrevistas, y sobre todo la edición. Yo creo que mi parte favorita era la edición, porque ahí puedes ser tú tan creativo con tus propios instrumentos, como el sonido que hay detrás de las voces, o también adornar con algunos efectos de sonido también sobre lo que va pasando en la conversación. Y creo que ahí mismo también uno practica lo que es la música, ¿no? El hecho de adornar la vida con nuestro sonido. ¿Y cómo fue tu experiencia con redes sociales? Hace un momento lo comentabas, a mí me parece estupendo que relaciones el hacer radio con tu quehacer musical, pero también en el área de difusión, ¿podrías platicarnos un poquito más sobre las actividades que estuviste realizando y cómo crees que esto te apoya en tu vida profesional? Ah, claro, bueno, como ya lo dije, las redes sociales son muy importantes hoy en día, ¿no? O sea, si prácticamente si no estás en redes sociales, es como si no estuvieras, ¿no? O no existieras. Gracias a las redes sociales alcanzamos un mayor número de personas. Mi trabajo en redes sociales se llevó a cabo a partir de la edición de imágenes y de slogans o historias llamativas en las que
los seguidores puedan interactuar con nuestro programa de una manera más cotidiana y sobre todo de una manera más light, ¿no? Es como llevar la información de una obra tan importante, por ejemplo, de Mozart, y hacerla en 30 segundos para que las personas digan, oye, qué interesante, oye, es verdad, ¿no? Voy a echar un vistazo a la página y ver qué contenido me puede servir, ¿no? O con qué me identifico, y de esta manera atraerlos a lo que es la parte de Spotify o las plataformas que son de audio, ¿no? Donde ellos nos pueden escuchar. En 2019, atendiendo a las necesidades de los alumnos que tenían la inquietud de que no podían escuchar el programa de radio en el horario que se transmitía, fue que lo pusimos en plataformas digitales. Pero al estar en plataformas digitales parecía pues un poco un tiro a la nada, porque no había manera de publicitarlo. Fue entonces que decidimos abrir los espacios en las redes sociales para que pudiéramos dar comunicación de cuándo eran los programas, en dónde estaban disponibles, pero también recibir comentarios y dudas. Y en ello nos estuvo ayudando Marifer Ortega, que pues hoy nos acompaña. Y platícanos, Mafer, ¿cómo viviste tú este proceso de estar abriendo los perfiles de las redes sociales de Ventana al Sonido? Muchas gracias, Carlita. Pues fue algo muy interesante. El abrirte espacio en redes sociales es una manera de mantenerte creativo. Y el darle difusión a este proyecto del Departamento de Música fue algo muy importante para mí, creo yo, porque te abre el panorama un poquito más y no te tira esa barrera que tenemos nosotros que nos ponemos sobre la difusión, ¿sí? Sobre el acercar a las personas a nuestra profesión. Y vaya, el tener un programa de radio que se dedique únicamente a hablar de música y más de música académica, música clásica, que nosotros la conocemos, pues es maravilloso, la verdad. Para mí fue una experiencia increíble. Yo no creí que fuera capaz de llevar a cabo de manera tan constante una plataforma. O sea, bueno, un perfil en redes sociales de este proyecto, pero sí estuvo muy interesante, la verdad. Me gustó muchísimo. Además de esto, también nos estuviste ayudando con la creación de programas, que de repente era así como, se nos ocurre algo. ¿Cómo te sentiste tú al ser capaz de producir un programa en el que se hablara de temas que a ti te interesaban? La verdad, fue increíble y lo disfruté muchísimo. Les repito, el mantenerse creativo fue lo que más disfruté. Entonces, temas que veíamos en clase o temas que se nos ocurrían, el poder transformarlos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un programa que hicimos sobre el oboe de Gabriel y lo hicimos como si fuera un programa de radio en vivo, que entraban llamadas y solicitamos a más personas y fue, la verdad, muy interesante. Y el manejar los programas de edición también fue muy enriquecedor, porque no nada más te sirve meramente para este proyecto, sino si tú quieres crear alguna otra cosa. Yo recuerdo que mencionábamos, es que ustedes pueden crear su propio podcast hablando de lo que ustedes quieran, y precisamente es lo que nos ayuda a dar difusión a la carrera. Nos encontramos en el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, perteneciente al Centro de las Artes y la Cultura, y vamos a hablar de nuestro programa educativo aquí con el maestro César Guzmán, de la licenciatura en música concretamente. Bueno, pues, ¿cómo ves a lo largo de estos casi 13 años de historia que tiene ya nuestro programa educativo? Pues afortunadamente hemos tenido el reconocimiento de los CIES, de hecho acabamos de ser acreditados por este organismo, y bueno, contamos con un programa
educativo que principalmente se enfoca en la interpretación musical y la educación musical. Básicamente, ¿qué diferencias o cómo ves que han transcurrido estos casi 13 años de historia de la licenciatura en música? ¿Qué diferencias ves entre cómo comenzamos y cómo hemos evolucionado al paso del tiempo, maestro? Pues, en mi opinión, ha sido una aventura exitosa, realmente. Desde que comenzamos hasta nuestros días, la licenciatura en música ha tenido una evolución, desde mi punto de vista, muy positivo, porque los que conformamos el Departamento de Música, pienso que siempre hemos estado abiertos a innovar y a mejorar, y siempre atendiendo las expectativas de los estudiantes. La afluencia para los exámenes de admisión sigue siendo muy buena. El perfil de los estudiantes, sí debo decir que se ha mantenido. Somos la institución que ha venido a marcar de manera profesional, a nivel licenciatura, quiero decir, los estudios de música. Y pues sí hemos logrado también tener un suficiente egreso de estudiantes con un nivel aceptable para poder acceder a una maestría o concurrir con algunos trabajos. Básicamente te diría eso, maestro. Sí, muy importante lo que mencionas. Creo que la licenciatura en música ha tenido un desarrollo bastante bueno al pasar de estos años. Inclusive recuerdo que comenzamos con muy pocos alumnos y bueno, llegamos a tener más de 100 estudiantes ahora el año pasado, y creo que bueno, también eso es un reflejo del interés de la comunidad por hacer de esto su vida profesional, ¿no? De la comunidad aguascalentense. Es muy importante, creo que a lo largo de estos años se ha reafirmado el objetivo del programa, ¿no? Que es formar licenciados pues responsables, críticos, con un alto grado de ética y responsabilidad social, ¿no? Sí, y es que es importante también decir que la edad a la que comienzan a estudiar los chicos, que es alrededor de los 18 años, pues es una edad difícil, en el sentido de que sí se tienen algunas aspiraciones, sí se tienen las ganas, pero no nos damos cuenta hasta que estamos dentro de un sistema educativo, en este caso de música, de lo difícil y de lo exigente que puede ser tomar una disciplina ahora sí en serio. ¿Y por qué no darse la permisión de cambiar de objetivos, de cambiar de rumbos o de tener varios rumbos que emprender al mismo tiempo? Porque afortunadamente la licenciatura en música lo permite, con un amplio, vamos a decir, abanico de formación musical. ¿No crees? Sí, pues justamente esto que comentas, creo que la licenciatura que ofrecemos aquí tiene una perspectiva pues integral, ¿no? Y humanista, como lo es de todas las carreras de aquí de la universidad. Creo que tanto tú como yo, que estudiamos en un conservatorio, sabemos pues también las diferencias entre lo que exige el mundo moderno. Sin embargo, no sé qué pienses tú, pero a mí me ha parecido que una formación sólida es fundamental y de suma importancia, y no está peleada una cosa con la otra. De hecho, aquí tenemos una formación, como dije, integral y no tanto pensada como de un conservatorio. Sin embargo, bueno, creo que justamente esta visión de sumar y no restar, es decir, de conservar pues todos estos conceptos y conocimiento que se ha generado a lo largo de la historia de la música, y añadirle, por ejemplo, estos nuevos elementos como el uso de las tecnologías, etcétera, pues creo que hacen de la licenciatura en música de la UA una opción bastante sólida
y vigente, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, pues sí. Y, o sea, tener la seguridad de recorrer un camino que está bien estructurado, pues te da la oportunidad de convertirte en un músico ejecutante o en un profesor de música en el ámbito en el que más te parezca, para una orquesta sinfónica, para un grupo de jazz, para crear música contemporánea, para ejecutar música contemporánea, para dedicarte a la didáctica. Y ahorita que decías esto de las nuevas tecnologías, yo quisiera resaltar para bien, porque me gusta ser positivo, que una de las cosas buenas que nos dejó o nos está dejando la experiencia de esta pandemia es que hemos tenido que sumergirnos, que aprender a utilizar estas nuevas tecnologías. Y en mi opinión, al menos para la clase, por ejemplo, de solfeo, que es la que con más seguimiento he tenido que impartir, yo me quedaría todavía con algunas herramientas que logré conocer y dominar para seguirlas aplicando en este presente y en el futuro. Junto, claro está, con la modalidad presencial, ¿verdad? Que tanto deseamos. Sí, así es. Pues yo creo que justamente eso es lo que sigue, ¿no? Para nuestro programa educativo. Seguir consolidándonos y ir a la par de las necesidades que demanda la sociedad.